de tertulia y de análisis de la jornada del fútbol nacional. Hoy tenemos casa llena, hoy contamos con Orlando, Yolanda, Arnoldo, Cecilia. Tenemos también conexión vía Zoom con Eisen, Eisen Rodríguez, con Don Guido, Guido Montero, y Doña Pilar. Doña Pilar. Muy bien, empezamos. Bueno, continuamos con el análisis de la jornada número 6, en compañía de Cali y de Orlando. Cali, jornada que estuvo llena de encuentros, dos encuentros se quedaron pospuestos, ¿verdad? Un tema especial, pero jornada que inició con el partido entre Sporting y Limón, partido que ganó Limón 1-0. El primer partido que gana Limón, ya disfrutar del nuevo evento, pero ya con grandes posibilidades de defender. Este tipo de Limón, que es el que está viendo, que hablamos de la semana anterior, la filosofía, lo que quiere hacer, tanto con este Limón, el primer triunfo, el cual es 1-0 por el Sporting. El Sporting sigue ahí sufriendo, ahora tiene la pala, a pesar de que tiene. Está ya sembrado, pues está en los últimos lugares y tiene muchas. Tiene comprado la visita para hacer el equipo de descenso. Para el descenso. Muy bien, en otro partido, Santos le gana a Jicaral 1-0, Orlando. Jicaral que venía con un buen paso, pues tiene esta pérdida contra el equipo de Santos, ¿verdad? Le frena tal vez una seguidilla de partidos y pues, a seguir trabajando con él. Yo pienso que el Santos tiene que tener el tiempo que no esté sentando, porque lo han desbordado muy bien, han puesto mucha gente de convivencia y ahí están los resultados. Excelente, muy bien. En otro juego, empate a 2 entre Mediano y el equipo de Guadalupe. Sí, ese es el partido. Fue el partido para que la dirigente de Viana destituyera a Fernando Palomeque. Un partido que rescató un punto al último, el minuto ya después de los 90 y 4 minutos de la posición. Y ese último minuto, porque es un goleador de Viana, ahora hizo un último gol con la dirigente de Viana. Y no tiene un empate, pero no le dio, no le cantó a Fernando Palomeque, ya que estaba, creo que ya estaba tomada la decisión porque fue muy rápido. Cuando me dio la conferencia de prensa y al minuto salió el gerente general de San Pedro, diciendo que ya para Mete no gustaría más como entrenador. Así que vine dejando en el último lugar con un rendimiento de un 16%, que es muy poco. Se dice que hacía más de 50 años de tener los primeros muy en ese campeonato como el que tuvo como que ha tenido en este temporada. Así que esperando para Mete y. Muy bien, excelente, Cali. En otro partido, empate 1 entre San Carlos y el glorioso Club Sport Cartagena, ¿verdad? Un partido que estuvo en buenas acciones, ¿verdad? Orlando, sí. ¿Qué opinión tienes de este empate del Cartagena? Sí, yo creo que esta tarde es un punto bastante apenas muy positivo. Sobre todo hay que tener un nivel de tiempo, ¿verdad? Al punto afuera y matar el palo. Correcto. Mientras tanto eso no se tenga, no avanzamos en nada. Lo que llaman la media inglesa. Con esa media inglesa, el equipo clasifica, probablemente. El gana en casa y el empate afuera. Empate afuera, correcto. Bueno, en esta jornada queda pendiente el juego entre la Corense y el equipo Iglesia y Pérez León contra el Deportivo. Sí, semana se llevó en la final de la Copa de Concacaf, la Corense y la Peña Cali, un breve resumen de qué pasó en ese partido. Sí, antes de pasar a la fecha número 10, sería bueno, es bueno tocar el partido que se hizo el miércoles a las 9 de la noche en el Padre de Arroyo Morel Roto, con una liga pues favorito a lo que toda la prensa y los aficionados decían que la prisa trató de jugarle, pero creo que la velocidad de la liga fue lo que dominó el partido.
Zaprisa con sus pases, con un manejo de unos cuantos minutos, logró meter el primer gol, pero la liga supo mantenerse, sabía a lo que iba, y en el segundo tiempo Zaprisa no le cansó. Yo siento que ya pesa los años de la gente que tiene Zaprisa como base, el capitán de tanto Barrantes, el mismo Colindres, el argentino, Torres, Mariano Torres, que ya como que después del segundo tiempo ya se nos alcanza, y Patrick siempre tiene la teniendo siempre con los toques, la espalda ahí jugando, pero encontró una posición muy estable de la liga, abriendo por las bandas, de repente con Martínez y Saqueira, y siempre cruzando con Marcel, y en ese momento como en el torneo de Liga Concar, como cuando fue jugar Venegas, por eso Dudu, Montenegro, se lo hizo muy bien, como le digo, la velocidad creo que se puede impactar fundamental para el triunfo de la Liga Concar, y a la vez obtener el campeonato de este torneo. ¿Cuál gana en la Liga Holanda? Gane que yo creo que el mismo lo llena de esperanza para buscar, ¿verdad?, en este campeonato. Yo considero que ahora juega tiene un equipo como para ganar tres por mucho de vida. Tiene muy buena planilla, ¿verdad? Yo siento que siento que como un paréntesis de la planificación que tiene la liga por toda la audiencia, siento que el factor principal en la parte deportiva es el de la multidelta. Tiene una visión que parece muy bien. A pesar de que la liga porque tiene gente joven, no todos son de la cantera. Ha sabido traerse gente de liga menor como de la prisa, de Cartago, o sea, ahí conjuntando y para luego ponernos a trabajar. Tiene una facilidad también del cargo, del centro de alto rendimiento. Y en la parte administrativa, pues ahí después nos quedarán y comentar. El señor vicepresidente, no sé yo, es el ciudadano públicamente, es el dueño. El centro de alto rendimiento no es de la liga, pero lo construyó para la liga. O sea, no hay ningún problema de eso. La liga no paga ni nada, solamente lo que es mantenimiento. No hay ningún tipo de alquiler, ni entonces por el estilo es un directivo que ayuda a desprender sus negocios y logró construir el mejor carro de Centroamérica y de Latinoamérica, uno de los mejores también. Correcto, correcto. Bueno, muy bien, Cali, excelente análisis. Bueno, bien, pasamos a la jornada número 7, jornada con varios partidos, ¿verdad? Partidos bastante interesantes. Vamos a hablar un poquito sobre el Gane de Grecia, sobre Citar, por coger, cuando viene la gente. Y bueno, eso para mí es una sorpresa. Porque conociendo uno a Citaral como es más Citaral, y toparse con el equipo este que solo el pase tenía. Yo lo considero como una victoria. Ya comienza a apuntar el equipo de Grecia. El equipo que también comenzó un poco complicado, ¿verdad, Cali? Sí, bueno, no ha perdido, lo que ha empatado. Vamos a lo mismo. La adaptación a la forma de juego que está planteando el Tuma, tal vez los jugadores no. O sea, poco a poco le van entendiendo qué es lo que el Tuma quiere como entrenador para el equipo de Grecia. Este es otro invicto, ya no ha perdido y ahí tiene ya se está colando, se está metiendo ahí en la etapa, es una etapa de transición que está muy pegadita, nadie se ha despegado todavía, así que pero sepa a todos los equipos como el de Grecia que ha ido poco a poco evolucionando, con un Citaral como el de Orlando, o sea que tiene su tenía base, un colchoncito tenía de puntos, pero ahí va a ir. Ya perdió, así que esperemos que siga a Riola con lo que él pretende para que sea un torneo más competitivo. Empate a cero entre Guadalupe y el Sporting. Un partido es muy bueno. Sea, un partido es malo, un partido que uno no entiende. Guadalupe le hizo un partido excelente a Adriano. Guadalupe es importante decir que no sabe cerrar los partidos. Si podemos ver ya ganando el Santos en la número 5, 2-0 y empatando los dos. El miércoles anterior contra el Rex, la fecha número 6 contra el Adriano, bien planificado, bien jugado, el equipo ordenado, armadito. Iba ganando 2-1 y en el minuto no supo cerrar ese minuto para el triunfo. Y el partido del sábado, pues sí, contra el Deportivo, un partido que
La verdad es que el equipo a la salida. A la salida. Bueno, muy bien. El mismo sábado, ¿no? Ahora de las 7, si no me equivoco, ¿verdad? 7:15 se inició el partido entre Cartaginés y Herediano. Pérdida para el Cartaginés 2-1, ¿verdad? Un partido bastante complicado para el Cartaginés. Mira, yo pienso que Cartago, mientras no tenga un nivel para eso, no vamos a avanzar porque eso se hace, mucho daño. Hacen una buena, una primera vuelta buenísima y en la otra se va abajo. ¿Cómo se siente? Sí, si me los pelea el trabajo desde Vega, yo siento que Vega con un poquito más ganas que otra cosa, lo voy a estar haciendo Cartagena, pero con muchos errores de Cartagena. Si no le hice el planteamiento de Cartagena, el error de Parker. Prácticamente las manos le están quitando de balón. Ese partido estaba para el pacto, pero lamentablemente no. Cartagena no pudo mantener ese ritmo. Es importante mencionar que las lesiones se lo han perjudicado. Prácticamente han estado varios en los laterales. Está lesionado William Quiroz y también los dos izquierdos. Y ha tenido que estar jugando Sánchez y Carlos Barahona, que no es su perfil. Es un buen proyecto, un prospecto, perdón, 18 años, es central o derecho, pues ya para la izquierda se le complica un poco. Y lamentablemente, tal vez sin mencionar, pero la ofensiva que acá en el se ha dedicado mucho. Hay jugadores que juegan su partido, yo siento que hay que hacer un partido, no entra en la coordinación con los equipos. Y el Cartagena no es preocupante porque de 15 puntos ahora vamos teniendo la 2-2. Se mantiene ahí en el tercer que la media tabla, que es el común denominador de Cartagena, más bien en los últimos dos torneos ha estado un poquito arriba, pero el común denominador de Cartagena es el 10º. Es preocupante, va a tener que replantearse en una semana larga, ahora es una semana que es larga, no hay partido que el resto de la gente se lleva bien. De reprogramación desde miércoles, de la prisa a la fuera, entonces tiene para trabajar. Ya creo que le puede reincorporar los lesionados y a ver cuándo revienta Michi. Es un jugador que hemos estado esperando por mucho, el número 10, ahorita listo, se mantiene, Santa Costa es una jugadita y decía que ya no tiene un nivel, así que tenemos que. Este es un mundo reviente para que Cartagena puede repuntar. Esperamos a ver qué fortaleza le puede dar también a Costa, ¿verdad? Luca de Costa, que ya me parece. Es un buen complemento ahí, como dicho. Exactamente, para ver si un poco más la defensiva. Y a ver si toma la decisión de cambiar de costado, ¿verdad? Creo que es un pedido de todo el mundo, aparte, nos ha salvado. Pero siento que ya es bueno, van a partir una marca ahí para ver cómo responde la comunidad, que está muy bien su experiencia, ha sido campeón con esa carga, sí, claro. tiene su experiencia, ahora ir para un marco, es que creemos que lo puede hacer en el mundo. Bueno, muy bien, en otro partido de la jornada, gane de Santos a Santana, 3-1, buen gane de Santos de Guapi, ¿verdad? Muy grande y una muy buena despedida para Luis Marín, que acuerda ya. Como todo un profesional, fue mencionado, que ya iba para estos Santos contra todo a Eric, ya su entrenador, y él dio el punto, y ayer cumplió, así que ayer fue este día, un buen triunfo, ojo que lo gana en segundo lugar, y hoy dice ya en el profesional, así que un partido muy emotivo, o sea, creo que es uno de los mejores partidos de la última fecha, o sea, con San Carlos. Que también está, no se le da a Justin, pero le dieron buenas contrataciones, pero Justin no pudo tampoco amalgamar ese conjunto. Y también se ve complicado. O sea, se ve complicado Justin, ahí está Carlos, le han dado de todo, y no ha podido, tiene varios empates, incluso de Cartagena en casa, sale de visita, no gana, le hace un buen partido a la vida. Así que eso es La curva que no entiende el fútbol nacional, ¿verdad? No hay equipo en línea, ¿verdad? Yo sé que la liga tiene 14 puntos. Ese es el líder, pero todos ahí luego del segundo a
al octavo de la vez, uno o dos puntos de diferencia. Sí, sí, cualquiera que gane 30 o también un jugador que gane abajo. Así que es parte de la irregularidad de nuestro torneo. Sí, ¿no? Hay que, como la línea, se prepara muy bien, la revista a largo plazo. Recordemos que ahora es miércoles de la revista del torneo de la Copa Champions, el partido de la Liga que se van a representar. Es que la Liga ha proyectado a ver que si tiene una imagen o una buena competencia en el internacional. Perfecto, bueno, muy bien. Y terminamos con el partido entre Liga Deportiva La Corriente, que es el partido de Liga Deportiva La Corriente, 3 por 1 al mundo. Tres que gane para seguir hablando de la Liga. Es que es lo que hemos comentado, o sea, la Liga tiene una buena planificación. Es que cuando la suplencia es alta, es profunda, se puede hacer cambios, sino que no, ayer cambió, la Liga no salió con, ni siquiera convocó a Farrón, no convocó a Aurora, y salió con otros jugadores y se responde. Sí, Saprissa hizo sus cambios también, pero no le funcionó, a pesar, ¿no?, que el primer tiempo Saprissa lo jugó muy bien. Pero lo mismo, yo siempre hago el comentario, 650 pases, pero que si vemos las estadísticas, Saprissa tiene un 52% en todos los partidos, aún así perdiendo de posición de balón, pero el avance, los equipos ya controlan eso y uno va a ser contraatacante, porque vemos ese deseo. Ese gol de Marcelo, que fue un pase filtrado excelente de Alex López a espaldas de los defensas, que fue lento, y Marcelo con su velocidad pues logró ganar, volvió a ver, incluso tuvo la facilidad de volver a ver si veía alguien ahí, y como no, entonces la tocó a un lado del portero. Después que entró Alonso Martínez, la defensa tuvo mucha complicación, ¿por qué? Porque le metieron velocidad. Y para esa prisa, para la defensa prisa, la velocidad. O sea, está acá, no pueden contrarrestar el resistente. Creo que ganó bien, ganó que estaba. El que planificó bien el partido, pero las prisas que estaban más presionados sobre todo parte, ¿verdad? Y luego, de lo que todo el mundo puede ver, ¿verdad? Que era la institución de parte. Esta fecha anterior se sirvió para un montón de cambios de entrenadores, ¿verdad? Porque no solamente se fue para Omeque, se fue Centeno ayer, sino también se fue Johnny Chávez y llega Guancho. Pablo ya se tomó el partido de la próxima fecha y se asistente va a responder el fallo. Y esa prisa lo que se acomoda es que momentáneamente quien va a tomar las riendas con una brasa bien caliente es Roy Meyer. Sí, lo que pretendo es ver la posibilidad de que Oscar Ramírez sea el entrenador, pero según eso, Oscar Ramírez no, o sea, él llegaría, es lo que quiere dirigir a nivel internacional. Pero si no empezar el torneo, no se lo va a lamentar. Y la idea es que Meyer, que ha trabajado en Liga Menor, como no importa tomar por el nivel, pero el que dura el 17 y la 15, es que es el que conozco más la lectura. Los jóvenes, de momento, si no pasa nada aquí en la tarde, que hay la conferencia de prensa, van a entrar a los medios. Bueno, muy bien, con el excelente gane de la Liga, y ya sigue arriba la tabla, ¿verdad? Estamos a ver cómo está esa tabla, y el partido que se está realizando en este momento, está jugando y no está en el problema. Y pues ahí en el próximo programa del equipazo mayor vamos a actualizar ese marcador. Muy bien, bueno, así cerrando ya esta jornada, vamos a hablar de la tabla, donde la Liga Deportiva La Morense está en primer lugar con 14 puntos, ¿verdad? Y Santos de Guapo ahora está en segundo lugar con 13 puntos. Tercer lugar, Picaral, con 11 puntos, y San Carlos, con 10 puntos, ¿verdad? Después de ahí viene una seguilla de equipos, que como decía Cali, que vienen ahí, ¿verdad?, muy cerca, muy pegados, entre ellos Saprissa, Grecia y Cartaginés. Saprissa con 9 puntos, Grecia y Cartaginés con 8, Guadalupe, en octavo lugar, con 7, Herediano, de noveno puesto, con 6 puntos, al igual que el Sporting, que también tiene 6 puntos, ¿verdad?
Y cerrando la tabla queda Limón con 5 puntos y Pérez de León con 4 puntos. Lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad, Cali? Que hay una diferencia muy, muy estrecha, ¿verdad? Desde el primer lugar hasta los que vienen abajo, ¿verdad? Hay una seguidilla de equipos que vienen ahí muy pegados. Sí, porque incluso el partido que está realizando, si usted se lo va a ganar, ya pasa a 7 puntos. Es muy estrecho, Heredia con el triunfo, el que ya tenía parte del triunfo, ya como 6 puntos, o sea que ya está muy peleadito, a un partido de realización, de realización, no está llegando, es decir, que pinta como que la segunda vuelta va a estar muy bonita, ¿verdad? Porque no hay nadie arriba. Entonces la liga toma una leve ventaja, ¿verdad? Con 3 puntos de diferencia sobre Nicaragua perdió 2 puntos, pero se mantiene ahí con esta situación. Luego con Santos. Vamos a ver qué va a tener, no sé ahora, pero sí, la estructura de la forma está como es únicamente marín de todo el proceso, le está ayudando, con los frutos que le están viendo ya, se están viendo para que el equipo marín llegue con la frente alto a la realidad, ¿verdad? Que no es fácil, el banquillo de Diano no es fácil. Es complicado, porque todos sabemos que atrás hay alguien, hay un fuerte, que está siguiendo todo muy de cerca. Y no es fácil el manejo de un camerino, como le decíamos, no es nada fácil. Son equipos pesados, claro. Totalmente pesados, sí. A esperar, ¿cómo les va? Creo que algo le pasó a Centeno, porque por ello se ve, incluso ayer en una entrevista de Mariano Torres, que anteriormente ya como le han dicho que Centeno no era amigo de él. No tiene por qué ser amigo, ¿verdad? Pero si yo le hice una pregunta, pues, para él debería seguir, es decir, que él es un jugador, que él no es como le va a ser entrenador, es decir, que hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo en este grupo. ¿Sí? También es importante comentar un poquito la situación que vivió Joan Venegas, que había jugado con su señor padre, que vivió que está en el partido de comunicarle que va a haber seguido, y él tomó la posición de un valiente, de decir que va a jugar el partido, así no va a su papá, así es que las condolencias lo trae a su familia, ¿verdad? Exactamente. Para un jugador que esto es lo que era profesional y que su papá se. El sentido orgulloso y el sentido orgulloso en tercer lugar. Y también con un papá, lo que está hablando el papá del entrenador, que ayer terminó el partido y inmediatamente partió para Argentina porque parece que sí estaba un poco delicado. Son situaciones que es bueno comentarlo, ¿verdad? Claro, claro. Claro, ni quiero ver a los colores, y aquí es una situación humana, ¿verdad? Es totalmente humana, es el padre de uno, es una situación que uno tiene. Pues ahí lo disfruta, pero sí es un golpe muy duro. Así que el grupo continúa como eso. Venía, es importante. Bueno, muy bien. Así entonces quedamos con el análisis de la jornada. Jornada número 6 y jornada número 7 del torneo nacional. Seguimos con la sección de ejercicio físico, porque recuerden que hacer actividad física es muy importante para nuestra salud. Vamos a comenzar calentando, vamos a comenzar marchando. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a tocar con la mano derecha, tocamos rodilla izquierda y con la mano izquierda tocamos rodilla derecha. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poquito de rotación de tronco para estar en el partido bien calientes, ¿verdad? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a hacer un poquito de rotación de hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Para terminar, vamos, tocamos con las manos, tocamos los muslos y llevamos hacia arriba. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ya estamos listos para el partido. Excelente, continuamos. Señores, continuamos con la sección de la trivia. Vamos a ver qué tanto conocen ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los estadios mundiales. Vamos a ver qué tanto conocen sobre este tema. Primera pregunta. Vamos a ver quién me puede decir cómo se llama el estadio del Real Madrid. Estadio del Real Madrid. Estadio donde jugó un tico, Keylor Navas. Bueno, varios ticos han jugado, pero principalmente Keylor Navas llegó a jugar con el equipo del Real Madrid. Vamos a ver si alguien sabe el nombre del estadio. El Bernabéu. Correcto, Estadio Santiago Bernabéu. Correcto, bueno, muy bien. Segunda pregunta de la trivia. Vamos a ver quién me puede decir el nombre del estadio donde se jugó la final del Mundial del 2014. Mundial que tuvo una excelente participación de Costa Rica. Vamos a ver quién sabe. Vamos a ver, ¿quién sabe? Correcto, Estadio Maracaná. Estadio que fue renovado para este mundial en el 2014. Que tiene una historia muy triste, que en un mundial Brasil perdió una final contra Uruguay. Famoso Maracanazo. Entonces, esa fue la final en el 2014. Siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir el nombre del estadio donde se jugó la final entre Brasil e Italia en México 1970? ¿Quién sabe? ¡Yo! Doña Cecilia, vamos a ver. El Aztecaso. El Azteca. Estadio Azteca, correcto. ¡Eh! Excelente. Donde se coronó nada más y nada menos que Pelé en ese mundial, en 1970. Muy bien, hoy que ando con la camisa de River Plate, tengo que bajar un poquito. Vamos a ver quién sabe cómo se llama el estadio donde juega River Plate y el estadio donde juega Boca Juniors en Argentina. Vamos a ver quién me puede dar esa respuesta. Yo no sé, pero díganme ustedes. Ok, vamos a ver. Tal vez Don Orlando, Arnoldo. Monumental. El Monumental. El Monumental de River. El de River Plate, y ahora falta el de Boca Juniors. ¿Quién sabe cómo se llama el de Boca Juniors? El Bombonera. La Bombonera. La Bombonera. Excelente. Y para terminar esta sección de la trivia, la última pregunta: ¿cómo se llama el estadio donde jugó Costa Rica el primer partido en el Mundial de 1990? Vamos a ver si se acuerdan. Luigi. Ferrari. Ferrari, muy bien. Muy bien. Bueno, señores, en los estadios pasan algo muy interesante, cosas muy bonitas. Dentro de las cosas que pasan es la famosa ola. Entonces vamos a hacer una ola. Voy a comenzar. Vamos. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Excelente. Vamos, otra vez, vamos. Eso, vamos. Muy bien. Seguimos con el análisis. Partido entre Liga Deportiva La Morense y el Deportivo Saprissa. Partido correspondiente a la final de la Copa de la Copa Cup, ¿verdad? Partido bastante fuerte, inició con una presión muy, muy fuerte los primeros 15 minutos por parte de Liga Deportiva Aragonense, hasta que el Deportivo Saprissa comenzó a tomar un poco más el control y llegó el primer gol virtud de un remate, un error de Leonel Moreira, un despeje que quedó corto y pues gol de Cristian Bolaños. Después de ahí la Liga comenzó a atacar más, hasta que logró el empate, un golazo, una jugada de pared, una gran jugada donde se
general uno por uno, y en el segundo tiempo pues inicia con un dominio prácticamente que demasiado fuerte por parte de la Deportiva Alajuelense, donde el equipo entró prácticamente a buscar el campeonato. Prácticamente desde que inició el primer minuto, inició con una presión bastante fuerte hasta que llegaron los goles, las anotaciones que por ende le dieron la victoria a la Liga Deportiva Alajuelense en este campeonato. Geisel, ¿qué te pareció ese partido, Geisel? ¿Cómo viste esa liga? Vos como fiel seguidora del equipo Maduro. Como dice usted, este partido estuvo muy fuerte. La verdad es que Saprissa quería de ese gane con la CONCACAF, pero no lo logró. Nosotros desde ya por ser campeones nacionales ya queríamos ser internacionales y lo logramos. Estuvo muy fuerte el primer tiempo y cuando se vino el empate fue cuando tenimos mucho los riquistas, pero gracias a Dios en los últimos minutos se vino el tercer gol y ganamos el campeonato. Bueno, muy bien, don Yolanda, usted como alajuelense, que ahí tiene esa mascota, ese león, que es muy representativo de la escuadra liguista, ¿cómo vio usted ese partido? ¿Cómo se llegó a sentir con ese gane de esa ansiada copa, verdad? Porque final es final, yo creo que cuando es un clásico y hay un campeonato que se disputa, yo creo que los dos equipos van a muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sintió usted, doña Yolanda? Al principio, como la liga entró con mucha gana, pues estaba feliz de la vida, pero yo siempre conservo un aguisote, y entonces y después cuando vino el empate, pues bien, me empecé un poquito, pero seguí más firme, porque usted sabe que de los liguistas nadie puede decir nada, porque siempre la han luchado hasta el final. Cuando nos ha ido mal, pues de todos modos seguimos adelante, porque somos los liguistas, siempre somos muy luchadores y vamos a seguir siempre siendo luchadores. Con Saprissa casi siempre es el mismo problema, porque los saprissistas, como solo ellos se creen, son muy peleoneros y les gusta buscar muchos problemas, pues entonces, pero ahí se va yendo y estamos felices de la vida, porque ya nadie nos puede quitar ese campeonato, ¿verdad? Más adelante pues ya se verá, pero por el momento estamos muy bien. Es gente muy joven la que está ahora en la liga y ese entrenador que tiene la liga es buenísimo y hay rato para más, ¿verdad? De la liga. Excelente, bueno, muy bien, doña Yolanda, excelente apreciación, un equipo muy joven, un equipo renovado, con jugadores de experiencia, como en el caso de Brian Ruiz, que va a aportar muchísimo a ese camerino y a darle peso a ese equipo, ¿verdad? Y pues poco a poco han ido formando una idea futbolística que les ha dado reto. Reto, doña Cecilia, en menos de ¿qué? En menos de un mes ya está celebrando otro campeonato. ¿Qué opinión tiene usted, doña Ceci? 45 días. 45 sí. Días. Dos campeonatos. Dos títulos. Y es un orgullo para nosotros los niños. Bueno, yo que soy liguista, pero de sangre envenenada, liguista, entonces yo estoy muy contenta. Yo ese día me acosté, qué sé yo, oyendo comentarios, ya no tanto por tele, sino por radio, como a la 1:30 de la mañana. Y a mí no me da sueño, sino que me encanta oír todo lo que digan de la liga. Claro, cuando la liga está como está en este momento, ¿verdad? Que está bien. Jugando bien, tiene excelentes jugadores de mucho pensamiento, como son Brian Ruiz, líderes en el equipo, Moreira, Brian Ruiz, Alex López. Golazo, claro, tercer gol. Buenísimo. Y ahora también, como decía la compañera, que también algo muy bueno de la liga es estar dándole rotación a la juventud, a todos los jóvenes que están rindiendo, porque están cumpliendo, ¿verdad? Con lo que se les pone en el campo. Pidiendo en el campo. Sí, y entonces estamos. Creo que no hay liguista que no esté contento, ¿verdad? Muy bien, señoras. ¿Y qué me pueden decir ustedes? ¿Qué me pueden decir ustedes de ese baño de humildad
que le están dando a Walter Centeno, un baño humildad, yo creo, para este técnico. Entonces, ¿qué opinión me pueden decir acerca de eso? Me dicen, ¿qué opinión tienes de ese baño de humildad de la liga hacia Walter Centeno? Ya, Walter Centeno, para el aire no se quede, que Walter Centeno no lo quiere, ¿verdad? Ahora le digo, son Walter Mateo, ¿vale? Bueno, pero bien. En realidad, tenemos que recargarse, tenemos un buen técnico, y no lo tenemos a tomar. Excelente. Y doña Yolanda, ¿qué nos tiene que decir acerca de este tema con el técnico de Saprissa? La verdad, como dijo doña Cecilia, yo siempre, no es desde ahora, sino desde que tengo uso de razón, nosotros toda mi familia ha sido contraria, pero yo he sido liguista envenenada todo el tiempo. Cuando se trata, ahora tengo el león humildito, ¿verdad? Pero yo llegué a tener un león que yo misma me lo hice tal y como era el portero en los años 90, porque a mí me encanta la mascota de la liga. Pero ese señor a mí nunca me ha caído bien, porque él es una persona muy pedante, toda la vida ha sido muy pedante, y principalmente con la prensa, y la prensa es una cosa que le da de comer a muchos jugadores, porque de todo lo que ellos exhiben, de ahí salen muchos jugadores y salen las cosas buenas y las malas. Y este señor todo el tiempo ha sido muy pedante, muy pedante, hasta con los mismos jugadores uno lo ve y uno se lo ha topado en la calle, no es como los otros entrenadores que son más humildes. Es un impacto muy poco. Esperemos en Dios que ahora con todos estos golpes que se ha llevado en este principio de año, pues vaya bajando un poquito de ese orgullo que él tiene. Que haya aprendido. Bueno, muy bien. Felicidades a nuestras queridas panelistas por ese gran de Liga Deportiva La Valencia, por ese título internacional. Y yo creo que la liga va por muy buen camino para un bicampeonato a nivel nacional. Tiene una estructura futbolística que yo creo que le ha permitido llegar a pelear por ese bicampeonato. Entonces, señoras, felicidades, muchas felicidades. Doña Ceci, usted tiene una canción muy conocida de Liga Deportiva La Valencia. Un pedacito. Claro, con mucho gusto, Luis. Me la aprendí yendo al estadio. En el estadio Morera Soto, donde se vive la fiesta del fútbol. Arriba liguistas, sacamos la ola. La liga es equipo con casta de campeón. Arriba liguistas, sacamos la ola. La liga es equipo con casta de campeón. Recuerden seguir el Equipazo Mayor todos los lunes a las 4 de la tarde. Les dejamos las tablas de posiciones al final. ¿Eso? Bueno, señores, misión cumplida. Terminamos este programa del Equipazo Mayor. Un gusto haberte estudiado, haber conversado y tener la presencia de doña Ceci y cantándonos esa hermosa canción. Señores, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.